A ver, buenos días, niñas. Hoy les voy a dar un tema más. A ver, esperando que lo entiendan en casa. Miremos aquí. ¿Qué tenemos aquí? A ver, todas las letras grandes. Vamos a ver, ustedes ya saben. Tenemos los abecedarios. El abecedario, ¿cierto? Vamos a ver que empezamos con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, W, Y, X y Z. Tenemos los abecedarios. Hoy nuestra clase va a ser sobre el abecedario o alfabeto. Vamos a hablar de nuestro abecedario. Vamos a ver, por aquí vamos a ver. Dice, el abecedario o alfabeto. Me puedo llamar abecedario o me pueden decir alfabeto. Dice, contiene 27 letras, o sea, aquí tenemos 27 letras, ¿sí? Esas 27 letras se están dividiendo en dos, en 5 vocales y en 22 consonantes. A ver, observemos aquí. Las vocales son todas las que están de color amarillo. A, E, I, O, U. Todas ellas son las vocales, que son 5 vocales. Y las consonantes son todos los que están de color rojo, naranja y morado. ¿Entienden? Ellos son los consonantes. Y tenemos 22 consonantes. No contamos las vocales. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Por eso decimos que tenemos 22 consonantes. Estas vocales y los consonantes nosotros las escribimos en mayúscula y minúscula. Aquí les tengo, mira, ustedes en casa van a armar una casita y van a hacer las mayúsculas. Van a hacer las mayúsculas, que ya saben cómo empieza las mayúsculas. Miren, van a copiar cada una de las mayúsculas y las minúsculas aparte. O sea, vas a hacer tu abecedario con mayúscula y tu otro abecedario con minúscula. Todas estas letras lo vamos a usar, estas letras, estos abecedarios lo vamos a hacer haciendo nuestro ejercicio de la siguiente manera. Vamos a hacer nuestro ejercicio así. Nuestro ejercicio aquí, les voy a poner, ¿sí? Vamos, dice, aquí me dice, escribe la letra que falta. Aquí tengo A, B, C. Me voy a ir corriendo a ver en mi abecedario que tú ya debes tener en casa. Lo vas a hacer en casa, dice A, B, C. ¿Quién sigue ahora? La D. Entonces, como sigue la D, yo completo con la D. Ahora el otro dice P, Q, R. Busco, ¿dónde está la P, 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 Q, R? ¿Quién sigue después de R? S. Entonces hago S. Ahora, el siguiente es así. Tengo la D y tengo un cuadrito vacío, otro cuadrito vacío. ¿Qué quiere decir la D? Busco el abecedario D, hasta que me lo tengo que memorizar este abecedario. La D, ¿dónde está la D? Aquí tengo la D. La D, antes de la D está la C. Entonces hago la C. A, ahora C, D. ¿Quién sigue? C, D y E. Ahora la E. Completo así. Y luego dice acá la E. ¿Dónde está la vocal E? Acá está. Entonces, antes de E sigue la D. Y después de la E sigue la F. Miro mi abecedario y voy completando. Ahora me dice acá, tengo F, pero tengo dos cuadrados para completar. Me ubico donde está F. Busco F, que sigue después de F, G y H. Escribo la G y luego la H. Y así continúo. Digo acá, tengo la I. Ahora, ¿dónde está la I? Busco la I. Aquí está. En la I. Antes de la I está H y G. Entonces pongo aquí H y G. Ahora busco la O. Acá tengo la O. La O, antes de la O está ñ y n.
Entonces completo con ñ y e. Ahora dice x. A ver, ¿dónde está x? X. Aquí tengo x. Luego sigue. ¿Qué sigue? Z. ¿No es cierto? Sigue z. Y termino. Aquí ya no hago nada. Bueno, así vas a trabajar tu abecedario. Los vas a tener que practicar, los vas a tener que aprender en casita. Espero que la mamita les ayude a hacer sus abecedarios en cualquier material que tengan. Y los chicos van practicando y van trabajando estos ejemplos. Primero vas a copiar todo lo que está aquí y en casa haces tu abecedario así y vas practicando. Y en el libro de Corejo está en la página 18. ¿Sí? En la página 18 está tu ejercicio, lo vas desarrollando mirando tu abecedario. Espero que lo hayan entendido en casita, ayudando con mamá, con papá. Bueno, ya hasta la próxima. Gracias.